Hola, saludos enamorados de los libros. Hoy os traigo el cuento de Navidad de Charles Dickens. Un hombre camina por las oscuras calles del Londres victoriano. Va ensimismado, dando vueltas en su cabeza a sus problemas económicos. Sin embargo, no le pasa desapercibido lo que le rodea. Recorre calles en las que se cruza con acomodados burgueses, bien abrigados para defenderse del frío. Y otras calles más sucias donde habitan los más desfavorecidos. Trabajadores mal pagados que se apresuran para llegar junto a sus familias hacinadas en casuchas sin ventanas. Mendigos andrajosos y, sobre todo, niños abandonados a su suerte que vagan por las calles. Todos ellos, ricos y pobres, envueltos por la espesa niebla producida por la mezcla del hollín procedente del carbón que se quema en las numerosas industrias con la humedad del río, convirtiendo la atmósfera de la ciudad en irrespirable. Este hombre es Charles Dickens, joven autor ya con cierto prestigio que sufre la presión de sus editores por el descenso en las ventas de sus obras. La presión aumenta pues tiene ya 4 hijos pequeños y su esposa espera el quinto. Ese mismo diciembre de 1843 publicará una novela corta que ha compuesto a toda prisa, que apenas contribuirá a solucionar su economía, pero que tendrá un impacto en la cultura occidental que dura hasta hoy. En diciembre de 1843 se publicará A Christmas Carol, en español conocida como Cuento de Navidad o Canción de Navidad, sin la cual las celebraciones de estas fiestas no serían tal y como las conocemos hoy. Antes de continuar, me gustaría decirte que te suscribas a mi canal para no perderte más vídeos como este. ¿Por qué hablo precisamente de esta obra en mi canal dedicado a la fantasía, el terror y el misterio? Muy sencillo, esta es al fin y al cabo una historia de fantasmas. En la época victoriana existía una gran nostalgia por las antiguas tradiciones y la celebración de la Navidad era una de ellas. Aquel mismo año se pondría también en Inglaterra en circulación la primera tarjeta de felicitación navideña. Y pocos años después se popularizaría la costumbre del árbol de Navidad, impulsada por la propia familia real. En este ambiente, Charles Dickens decidió publicar Canción de Navidad. La Navidad era un tema que le gustaba y ya lo había tratado en sus obras anteriores. Estas festividades habían perdido popularidad en los siglos precedentes, al considerarse demasiado católicas. Dickens siempre fue un devoto anglicano, por lo que el mensaje de su obra no se centra en lo religioso, sino en el aspecto moral. Su mensaje es el de una época propicia para la bondad, la generosidad y la paz familiar. Además de promover estos sentimientos, la obra de Dickens es también una profunda crítica
de la sociedad industrial deshumanizada, que no tiene en cuenta el alto precio que pagan los más pobres por la prosperidad de la nación. Le conmovía muy especialmente la pobreza infantil, los niños obligados a trabajar incluso en las minas. Y aunque él pertenecía a una clase más acomodada, conocía bien la pobreza y el trabajo infantil por haberlos experimentado en persona. Canción de Navidad salió a la venta el 19 de diciembre de 1843, en una edición bastante lujosa, costeada por el propio autor, quien se comprometió a hacerlo así ante la desconfianza de sus editores. El texto se acompañaba con 4 grabados en madera y 4 ilustraciones pintadas a mano por John Leech. Y estaba encuadernado en lujosa tela roja con guardas doradas. Todo ello hizo que la impresión resultase muy cara, y el precio final, 6 chelines, también. Y a pesar de que el éxito fue inmediato, Dickens apenas recuperó su inversión. Se trata de una historia de fantasmas, como he dicho. Un viejo avaro y egoísta para quien la Navidad es solo una excusa para perder un día de trabajo, sufre la aparición del fantasma de su difunto socio, la noche de Nochebuena. Este le muestra el eterno tormento que sufre por haber sido avaro y egoísta en vida, y le comunica que él aún está a tiempo de cambiar ese horrible destino, anunciándole la visita de 3 nuevos espectros las siguientes noches. El avaro Ebenezer Scrooge logrará redimirse, con lo que se fija para siempre el mensaje de la obra. Efectivamente, el éxito fue inmediato, y antes del fin de aquel año se habían agotado hasta 4 ediciones. Con el paso del tiempo, el éxito no solo no disminuyó, sino que continuó aumentando. El libro nunca ha dejado de imprimirse desde su publicación. Durante todo el siglo XIX fue la obra más vendida de Dickens en los Estados Unidos. No cabe duda de que Cuento de Navidad de Charles Dickens ha pasado a formar parte imprescindible de las fiestas navideñas en todo el mundo. Y fue el propio autor quien de alguna manera comenzó la tradición de volver una y otra vez a esta historia cada Navidad. En 1852, como no disponía de una nueva historia navideña, decidió realizar una lectura pública de su cuento, que tuvo un gran éxito. Desde entonces y hasta su muerte en 1870, Charles Dickens realizó hasta 127 lecturas públicas de su obra en Inglaterra y Estados Unidos. Si te está gustando este vídeo, no olvides darle like y suscribirte a mi canal para no perderte ninguno más como este. Ya desde el año siguiente a su publicación, la obra fue adaptada para el teatro y ha seguido siéndolo hasta hoy. En 1901 se realizó la primera película basada en la obra de Dickens, que no sería la última vez que se llevara a la gran pantalla. Es la obra del autor británico más veces adaptada a la televisión. También ha sido adaptada a la ópera, el ballet y a los dibujos animados. De una forma o de otra, nunca falta en Navidad. Y este año, como todos, estés en el lugar del mundo que estés, seguro que tendrás alguna versión de esta historia. Me despido deseándolos a todos una feliz Navidad. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle like. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este.